extraordinario trabajo de la selección de levantamiento de pesas en este compromiso fuera de nuestra frontera, sobre todo en Ecuador, Guayaquil. Balance general, presidente de la federación. Sí, antes que todo, darle la gracia a Dios por permitirnos una vez más de que nuestra federación y nuestro protagonista, nuestros atletas, pues hayan brillado como siempre lo han hecho. Agradecerle al Comité Olímpico Dominicano y al Ministerio de Deporte que, independientemente de la crisis por la cual estamos pasando, aparecieron los recursos para que nuestros atletas estuvieran en ese gran compromiso que es el Campeonato Panamericano clasificatorio, primer evento clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Creo que vamos bien, vamos en buena ruta. Esperamos seguir mejorando y darle a la República Dominicana en los próximos Juegos Panamericanos lo que siempre la Federación ha estado dispuesto a darle: los triunfos con mucha humildad a través de nuestros atletas. Muchas gracias a las entidades, al CRESO, que también tuvo su participación muy importante en nosotros, y esperando nosotros no defraudarlo y seguir hacia adelante. Gracias. Así es, como ustedes comprenderán, la Federación viene trabajando con su relevo. Y ya ven que esos que ustedes vieron fueron medallistas de oro y otros medallistas de plata, pero realmente son nombres que no son muy sonoros y ya están sonando también, y esperamos verlo en los próximos eventos, tanto en los Centroamericanos del Caribe como en los Juegos Panamericanos, con estas mismas actuaciones. Y el relevo en la Federación de Pesas sigue en pie y no descansamos hasta no lograr los objetivos que andamos buscando. El próximo compromiso, Cali, Colombia. El próximo compromiso, Cali, Colombia, con los atletas juveniles. Dos de esos atletas que cogieron medalla ahora en el Campeonato Panamericano son juveniles, y esperamos que también en los Juegos Panamericanos pues se lucan también con una medalla para la República Dominicana. El asunto del color de la medalla me la reservo, pero sabemos que ellos van a hacer buenas actuaciones. De igual manera, seguimos trabajando para que este ciclo sea tan exitoso como el ciclo pasado. Entendemos que este evento era de sumo interés, porque aparte de ser un panamericano, comienza a darnos puntos para los que significa los Juegos Olímpicos del 2024 de París. Ya el deporte de la República Dominicana tiene una agenda: Cali, Juegos Centroamericanos, Panamericanos de Chile y lo que es los Juegos Olímpicos de París. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, conjuntamente con la Federación, con el gobierno y el empresario, están para que sigamos sacando los resultados que siempre hemos venido cosechando a favor del deporte. Pesas es un deporte que nos tiene acostumbrado a estos resultados, pero lo más importante es que demuestra que tiene un relevo que viene potencial, y que ese relevo es sobre la base del desarrollo, del fomento de las categorías menores del evento nacional. Quiero felicitar nuevamente y decirle que el Comité Olímpico siempre está presto a colaborar y apoyarlo para que sigamos juntos trabajando y obteniendo los resultados que el gobierno, que el movimiento deportivo y el pueblo dominicano siempre espera de nosotros. Háblanos, Crismeli, de esta participación colectiva e individual que ustedes acaban de tener en este gran evento panamericano. ¿Cómo te sentiste? Este resultado que ha obtenido, ha ratificado tu categoría de la campeona continental. ¿Qué le puedes decir al pueblo dominicano? Bueno, primero darle muchas gracias a Dios, darle gracias a los dirigentes, a los entrenadores, porque ellos nos han guiado para esta competencia, y sé que con el favor de Dios para las que vienen también nos van a guiar. Fue una competencia un poquito rápido, pero gracias a Dios se dio lo que pudimos, y seguimos preparándonos para los próximos eventos. Y a nivel en conjunto, el equipo está muy bien preparado, juveniles que están muy fuertes, se puede decir así, que a nivel de mayores están dando los resultados, están cogiendo medallas, y entonces tenemos un equipo muy bien preparado, que con el favor de Dios para los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos vamos a hacer un buen trabajo. Se podría decir que mejor trabajo que los Juegos anteriores, y nada, darle muchas gracias a Dios por eso. Bien.
Cuando estaban los practicantes más fuertes, pero estaban algunos que podían competir súper bien. Me siento súper contento de poner la bandera dominicana en alto. La preparación fue súper bien, gracias a Dios. Nos estuvimos preparando estos meses para conquistar esa medalla de oro y seguiremos trabajando para lograrlo más. Bueno, esperamos una buena participación en estos eventos que vienen y seguiremos trabajando para lograr el objetivo que la federación y el equipo tenemos. Bueno, profesor Domínguez, balance general, sobre todo, de los nuevos talentos que se reflejaron en este momento en Ecuador. La participación de nuestros atletas fue muy buena. Hay que destacar que no fue la mejor preparación que tuvimos, puesto que no pudimos hacer campamento, pero inclusive sin hacer el campamento, pues nuestros atletas compitieron de una buena manera. Ellos se sentían confiados en que podían hacer el trabajo, nosotros también confiamos en ellos, porque las alzadas que estaban haciendo aquí pues eran alzadas que aunque no estaban en el tope, pero eran alzadas que estaban en término medio. Y bueno, en la presentación allá pues pudimos ver que estábamos al mismo nivel que los demás competidores y ellos pues, con su gallardía pues hicieron un buen trabajo. Sí, bueno, la expectativa del cuerpo técnico es mejorar los resultados que nosotros hemos tenido anteriormente, tanto en Juegos Centroamericanos como en Juegos Panamericanos. Y creemos que al paso que vamos, pues lo vamos a lograr.